unos 30 kilómetros de la ciudad de Nazca, en el departamento peruano de Ica, se encuentra la única necrópolis en la que se permite apreciar las momias en sus tumbas originales. Las momias están en un buen estado de conservación a pesar de su antigüedad, y en muchas de ellas se pueden ver aún restos de cabello e incluso algo de piel. Hoy hablaré del cementerio de Chauchilla en Perú. Perú es mucho más que Machu Picchu y el antiguo imperio Inca. Es un país gigantesco con casi todos los climas de la Tierra. Jungla, desierto, montañas, glaciares y plata. Y donde puedes tener la oportunidad de conversar con momias milenarias cara a cara y descubrir ciudades antiguas aún enterradas en las arenas del desierto. Deben de quedar pocos lugares en el mundo que ofrezcan la sensación de hacerte sentir la primera persona que se adentra en territorio desconocido. A poco más de 30 kilómetros de las famosas pistas de Nazca, el cementerio de Chauchilla es una de las necrópolis hispánicas más antiguas y mejor conservadas que se pueden visitar no solo de Perú, sino también en Latinoamérica. Entrar a este enigmático sitio arqueológico es una combinación espeluznante y sobrecogedora a la vez, al ser el único cementerio de Perú donde puedes apreciar momias en sus tumbas originales. Data de entre los siglos II antes de Cristo y IX después de Jesucristo, pero que aún se desconoce cuál es la cultura a la que pertenece. Algunos historiadores indican que fueron los Wari, mientras otros sospechan que podrían ser de la cultura Nazca. Muchos recordamos ciertas películas hollywoodienses donde se representan parte de los rituales de momificación que se realizaban en el Antiguo Egipto. Aunque en el Perú se realizaba una técnica mucho más sencilla que era igual de efectiva. Y es que las antiguas culturas, tanto en el Perú como en gran parte del mundo, creían en la existencia de una segunda vida tras la muerte o en la reencarnación del cuerpo en otro ser vivo. Para ellos, la muerte no era solo una despedida temporal de sus seres queridos, sino también un ritual de preparación para su paso al más allá o en un siguiente nivel espiritual. Por lo mismo, muchos de los fallecidos eran enterrados con ofrendas e incluso con sus objetos más preciados. Sus impresionantes tumbas tienen una extensión de 2 kilómetros de largo por 200 metros de ancho y están hechas a base de adobe. Si bien estas construcciones funerarias en Chauchilla dejan a muchos turistas sin palabras, lo más significativo del lugar son las momias, las cuales se han mantenido en un estado de conservación casi perfecto hasta la actualidad, gracias al clima árido del desierto de Nazca. Se pueden observar los restos óseos e incluso el cabello envueltos en fardos de tela, acompañados con su ajuar, como textiles, objetos de oro y fragmentos de cerámica. Los antiguos pobladores de Nazca tenían la costumbre de enterrar a su gente en posición fetal y siempre mirando hacia el este y enterrados con sus pertenencias, posiblemente con la creencia de poder hacer uso de ellas en algún futuro cercano, al igual que muchas civilizaciones que florecieron en el sur del Perú. En la época de Nazca medio y tardío, aparecieron entierros en cámaras funerarias profundas con las paredes revestidas y con mayores ajuares que en épocas anteriores, lo que sugiere la aparición de élites poderosas y de una mayor diferenciación social. En el sitio de La Muña, en el Valle de Palpa, se han registrado este tipo de cámaras funerarias asociadas con arquitectura ceremonial, pero por desgracia ya estaban devastadas por los huaqueros. La posición de la persona enterrada puede ser flexionada o tumbada. Los cuerpos en posición fetal están envueltos con varias capas de mantos hasta formar un fardo similar a la de la cultura Paracas. Algunos fardos cuentan con la llamada cabeza falsa, un pequeño bulto en la parte superior que simula una cabeza.
acompañan al entierro una gran variedad de ofrendas, mates o vasijas llenas de alimentos, armas, así como una serie de complementos de vestir como gorros, penachos o ramilletes. La importancia del difunto se puede determinar por la complejidad del techado de la cámara y la cantidad de objetos que encierra. Las tumbas de los hombres y mujeres del pueblo carecen de lujo. Nada más morir, se vaciaban las vísceras del difunto y se rellenaba el cuerpo con algodón, sustancias minerales y rodeado de arena. El algodón es uno de los cultivos que los nazca fueron capaces de cultivar en el desierto, aprovechando las escasas fuentes de agua. Así que no se extraña su presencia allí. La sequedad del ambiente y la arena con su poder absorbente hicieron el resto. El lugar ha estado abandonado durante muchísimo tiempo. Solo hace años se excavó, recuperó, se cuidó y se preparó un poco para las visitas. Hasta entonces, los expolios han sido continuos e incontrolados. Por suerte, en 1997, la zona está protegida y se ha convertido en un sitio arqueológico oficial. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así me podrás ayudar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.